Chicos, estamos en Londres para vivir la segunda final de Champions League del canal. Ahora iremos a acreditarnos porque, a diferencia del año pasado, sí queremos a la rueda de prensa previa y todo esto. Y nada, a trabajar un poquito, ¿no? Que el país no se levanta solo, ¿no? Como esta persona de aquí que, por segunda vez, se quedará en la cama durmiendo, como el año pasado. Yo me quedo durmiendo. ¿Y quién te graba las escenas de fuera? ¿Tú? Las grabo yo. Ahí, jugándome el tipo. A la que tú tengas tu vídeo y yo en rodeada de hooligans. Y tú ahí. Eso se corta. No, chicos, aquí ya toca hacer voz en off porque no quería que los de la UEFA me pegaran una colleja blogueando, la verdad. Sería un poco raruno. Sí, por encima, para que veáis el proceso, entramos a acreditarnos para poder acceder al entrenamiento previo del Real Madrid Borussia Dortmund y llegó el momento de entrar a Wembley, chicos. No sabía ni qué decir en ese momento, la verdad. Una salvajada. Pensad que aquí estaba jugando hace nada en la PlayStation, es que qué locura. Y aquí, mira, justo en este momento me doy cuenta de ¡diablo, estamos en Wembley! ¡Qué cojones, tío! Un poquito de pruebas antes del entrenamiento. Y por aquí la sexta del FC Barcelona. No, para, amigo, por favor. Por aquí estaba grabando en Wembley y de repente, fijaos aquí me encuentro, a José Luis del Chiringuito. Tenía que pararlo. ¿Presentado para mañana? Un 1-2 para el Madrid. De quien sea, mientras la levanten, da igual. La verdad que flipó bastante el pobre hombre, no sabía ni lo que estaba viendo. Y por aquí estaba la rueda de prensa que llevamos justos. ¡Bof! Transición bomba por aquí. Y me quedé también muy cerca de preguntarle a Luka Modric, pero bastante que pudimos entrar porque estaba a reventar la sala, era una locura. Número 2, 1 al 5, venga, va, y me llevo la pelota. No, hombre, no, es coña. Aquí estamos dentro del entrenamiento. La verdad que, las vistas, como digo, un auténtico espectáculo. Por aquí estaban las televisiones. Estaba ya todo el mundo listo, sobre todo el Real Madrid empezaba a saltar, a calentar. Y de repente estaba haciendo una panorámica y no os vais a creer a quién me encontré. Ahí está, fijaos, encontradlo vosotros. Ahí está, Maldini, lo tenía que parar, tío. Un auténtico referente al que ya le preguntamos el pronóstico el año pasado, pero es que se acordaba de mí del pronóstico, no sabía dónde meterme ahí, la verdad. Aquí estamos otro año con Maldini. El año pasado la verdad que atinaste bastante, te quedaste a un gol de adivinarlo. ¿Qué dije, 2-0? Algo así dijiste, sí, me acuerdo, para, como 2-1, sí, sí. Y ahora, viendo a un Real Madrid claramente favorito, pero ojo el Dortmund también. Sí, hombre, claro. ¿Cómo lo ves este año? Pues el Real Madrid muy favorito, lógicamente. Creo que hay bastante diferencia entre los dos. Lo que pasa es que el Dortmund es un equipo que si te caza la contra con espacios que tiene con las bandas, Adeyemi, Sancho, puede hacer daño, lógicamente. Sí, el Real Madrid bastante mejor. Yo... Ojo que dicen que eres muy de gafar. Yo creo que... Bueno, no, de gafar no. Ojo de gafar. Porque ojo gente, que los madridistas se te pueden la gente solo se acuerda cuando eso es verdad. Pero no, hombre, yo creo que cualquiera que vea un poco fútbol habitualmente sabe que el Madrid es favorito. Claro. Lo cual no garantiza nada. Ya, eso está claro. No garantiza nada. Y más a un partido. Que el Madrid no sabe, el Madrid es favorito y eso en cualquier sitio lo podemos comprobar. Claro. ¿No? Bueno, yo diría un resultado un 3-1 para el Madrid. Contundente. Sí. Sí. Vamos a ver. Pues estamos en Wembley. Vaya pasada, tío. En nuestro cámara. Ahí lo tenemos. Vaya locura, ¿eh? Míralo, ahí está. ¿Se cambian las botas al final o no? Sí. Tomás, ¿cómo ves el partido para mañana? Duro porque es una final, pero juega al Madrid, juega al Rey de Reyes. No eres de esos que te confían, ¿no? No, no me gusta confiarme porque las finales son muy raras a veces, pero es el Madrid. El Madrid habrá sufrimiento, habrá momentos complicados, pero habrá final feliz. ¿Y el resultado? ¿Te mojas? Yo creo que va a quedar 3-1, pero que vamos a ir 2-1 hasta el final. Y ellos atacando, y de pronto una contra, 3-1 y a casa. Y se cierra, ¿no? Sí, 15. Bueno, chicos, ¿pronósticos para mañana? Mañana, en los 90 minutos, yo creo que se van 2-2. En el alargue se lo lleva el Madrid con un gol de en tiempo extra. Buah, sería partidazo eso. ¿Tú? Sí. 2-1. Gana el Borussia. ¡No! ¡Ay, no! ¡No, no, no! Así no, lo tengo, no, ¿sabes? No, claro. ¿Eso es lo que crees que va a pasar o lo que querés que pase? Puedes decir las dos. Yo, perfectamente. Lo que quiero que pase. Ah, lo que querés que pase. ¿Acá qué estamos haciendo? Recomoción la carro. Ah, como querer, quiero una cosa. Como creer... Tira las dos y a ver cuál sale. Y bueno, la gente sabe que yo quiero que gane el Dortmund. Hombre, ya te has comprado la camiseta. ¿Eh? Ya tienes la camiseta. Ya tengo varias, me han mandado por todos lados. Oh, bueno. Tengo para regalar. El Madrid es el Madrid, amigo. Sí. Oh, y si ganara el Borussia, ¿qué resultado? A ver si lo clavo. No, si ganara el Borussia, yo creo que sería ajustado. Ajustado, un 2-1, un 3-2.
Puede ser el alargue, ¿eh? Sí, la, yo voy... El Borussia si gana es en el alargue. Pues a, lo veo muy distendido al Real Madrid, tan cagado de risa, tan relajado. Sí. Eso es lo que pasa, ¿entendés? Eso es lo que me da miedo. Se dan ganadores ya, ¿no? Tan tranquilos, ¿viste? Y no tan presionados. Y claro. Eso hace que juegue mejor al fútbol. Me voy de este entrenamiento, me voy intranquilo, me voy triste. Mira mi cámara. ¿Tú crees que esto es serio? Eso pintó. ¿Tú crees que esto es serio? ¿Tú crees que la gente me va a tomar en serio? Madrid. Madre mía, tú. ¿El partido? Madre mía. Se busca cámara, chicos, al canal. Bueno, nos hemos encontrado a Alfredo Duro en el mismo hotel, la verdad estoy flipando. El pronóstico al menos, ¿no? Pues mira, como la mejor final que yo he visto seguramente en directo, que fue aquella de Cardiff, el 4-1 a la Juve, pues 4-1 también mañana. ¿Cuatro? 4-1, 4-1, sí, 4-1, 4-1. Estoy generoso, le di un gol al Dortmund. 4-1. Perfecto, a ver si es verdad. La verdad, hablaremos con quien corresponda. Veremos. ¿Tenemos la pena de no decir la verdad? 4-1, 4-1, que dirían aquí. Vale, apuntamos. Mua, mua, mua. Así viene mañana. Así, el Madrid. ¡Ah! Ven aquí, ven. Está despedido, ¿vale? ¡Tidi! Está despedido, no, por aquí. ¿Otra no. vez me despide? Está despedida, no. Está despedida. Despedido. Busco cámara 100% ya, no, fuera. Por aquí. Pues ya estamos, chicos. Día de la final, quedan 6 horas, estamos de traje y todo. El del año pasado, que no dio mala suerte, así que vamos a repetir. Y, bueno, vamos a dejarle hoy, pero luego... ¿Pero no me has despedido? Luego te llegará el finiquito. No me lo puedo creer, chicos. Mirad esto. Qué vergüenza, por favor. Definiros ahora mismo cómo me encuentro. Estoy como con mucha satisfacción porque he conseguido lo que me proponía, que era llegar a la final, pero más siendo el Madrid, hostia. Básicamente porque mi abuelo era más madridista que Santiago Bernabéu y claro, poder haberle contado esto hubiera sido algo increíble, pero bueno. Quien me conoce sabe que con mi abuelo tenía un vínculo muy fuerte, que empecé a ver el fútbol por él básicamente y que todo lo que he hecho hasta el día de hoy no se entendería si no hubiera sido porque él me lo inculcó. Y claro, no poder contarle nada, ni haberle podido contar nada en todo este tiempo, y más una final del Madrid, es algo que tengo una espina muy, muy clavada. Pero bueno, espero que al menos vosotros estéis disfrutando y con eso ya de momento me basta. Hoy lo hemos tenido con nosotros, ahora lo enseñaré. Y nada, tocado por esa parte, estoy como raro. Estoy como emocionado, pero estoy como muy chafado. Pero bueno, ¿qué hace? A ver si gana el Dortmund y me animan, coño. Así de momento está el ambiente en Wembley, la verdad que mucha más afición todavía del Dortmund que del Madrid. Para mí lo esperable, por mucho que el Real Madrid sea el club más laureado de la historia del fútbol masculino, la verdad que me lo esperaba. Ahora os enseño un poco también la del Madrid por aquí. Pero de momento mucha más la del Dortmund porque también por la pasión que tiene y por lo poco que llegan a las finales, porque para el Madrid esto ya es algo rutinario. Creo que en cuanto a afición y ambiente les van a doblar. Veremos a ver qué pasa. Para la segunda parte, podría haber sido perfectamente un 0 perdiendo
pinta bien para el Dortmund porque han hecho la de perdonar. El Madrid se aprovecha, se hace más fuerte y luego... ¡Dios! ¡Qué loco! ¿Qué haces? Chicos, acaba Wembley, estoy muerto, no he estado 2 horas para hacer 2 preguntas, literalmente, nos han mareado, no he estado a pie de campo, estaré viendo todo ahora mismo, muy loco, la verdad, muy loco. Y encima tampoco he podido acabar de deciros lo que opinaba del partido porque hay un señor que no le gustaba que estuviera con el micro. ¿Qué quieres? ¿Quieres salir en el canal? Dímelo, salimos los dos. Pero no le ha gustado verme con el micro. Y digo, mira, como ya le he echado bronca al de al lado, pues no voy a ser tonto y repetirlo, ¿sabes? Pues nada, el partido como tal, la verdad que el Madrid ha estado con el agua al cuello, pero lo de siempre, no lo matas, te mata él y ahí está. Kroos dando su último recital, vaya asistencia, madre mía. Y bueno, luego Vinicius acabando ya de concretar que va a dar el Balón de Oro, ya está clarísimo. Así que bueno, día duro para un culé como yo, para muchos que estéis viendo esto, felicidades madridistas, pero hostia, tienen el triple ya, triple de Champions que el Barça, Madre mía, tú. Esto, pillo un vuelo a las 5, ni he cenado, son las 2. Periodismo, chavales. Periodismo. Literalmente he ido al descanso a comer algo. Yo creo que hay gente que ha ido solamente a zampar del buffet histórico. Si estaba todo el buffet lleno. Y ahora tengo que pillar un vuelo ya para volver a estudiar, porque yo estudio y hago estas cosas. Pero sigo estudiando, ¿vale? No me dedico al 100%. Así que nada. Apoyadme y dejar de estudiar, ¿vale? Te lo voy a mi madre esto. De suscribiros, que se ve un verano muy movido. Iré con 2 compañeros más que ya los iréis viendo. Puede que ya los conozcáis, pero bueno, son unos personajes increíbles, así que creo que va a estar bien. Así que nada, ya os dejo de dar la chapa, que bastante largo ha sido el vídeo ya. Venga, chao.